Llegan las fiestas, llega el fin de año y es época de realizar balances. Desde el sector turístico, el balance es más que positivo, y en este caso relacionado con El Impenetrable, porque fue uno de los destinos principales aquí en la provincia del Chaco. Impenetrable como agencia tenemos varias opciones. Tenemos opciones con noche dentro del Monte Chaqueño, con noche dentro de hotelería en la ciudad de Castelli, o tenemos lo que nosotros llamamos el full day, que es el día completo, que uno sale a la mañana temprano, recorre lo que es la ruta, una ruta escénica que la llamamos una ruta, la ruta COM, en donde se intercala lo que es la naturaleza con las costumbres de nuestros pueblos nativos. Ese es un tour muy lindo que se sale a la mañana temprano, se regresa a la tardecita noche, en donde se recorre la ruta pasando por todo nuestro Chaco, llegando a Castelli, y de ahí ingresamos, Castelli, el portal del Impenetrable, ingresamos a lo que es el Impenetrable, propiamente dicho, y de ahí recorremos las comunidades de nuestros nativos, en donde ingresamos en cada una de sus casas, nos reciben, vemos cómo hacen sus artesanías, tanto en Palo Santo, las artesanías en Palma, las artesanías con chaguar. Estamos con ellos, charlamos, vemos, nos explican, nos muestran, porque ellos siempre, constantemente están trabajando, haciendo artesanías para la venta. Se almuerza en el poblado de Miraflores, se recorre el monte y a la tarde se regresa con los pasajeros. Eso es como para el pasajero que está de paso, digamos, en la ciudad y que no dispone más de un día. Y si no, tenemos varias opciones con noches, noches en Castelli, por ejemplo, en donde, bueno, ahí sí, si ya llevamos bien monte adentro, se llega hasta nuestro Parque Nacional Impenetrable. Y tenemos también al lado del parque, el paraje La Armonía, en donde están las artesanas y están las personas que nos brindan también las comidas. Bueno, un viaje al Impenetrable estamos arrancando de unos 30.000 pesos por persona en base doble. En la provincia en particular, un posicionamiento muy importante de lo que es el turismo de naturaleza, que realmente ha tenido un alcance increíble en medios nacionales, en distintas instancias, en ferias en las que hemos participado, y eso se da a partir de un trabajo silencioso que se hizo de desarrollo turístico, fundamentalmente de trabajo en el territorio, con las comunidades locales, de obras que se están ejecutando, de instancias de capacitación, de fortalecimiento de saberes y conocimientos que tenían esas comunidades locales, que hoy son las comunidades anfitrionas, fundamentalmente en las inmediaciones al Parque Nacional Impenetrable, que se ha posicionado como el gran atractor en lo que tiene que ver con turismo naturaleza en la provincia. La verdad que sí, eso nos alienta muchísimo también a que el primer requisito para que la provincia se posicione como un destino turístico tiene que ver con que los chaqueños realmente lo reconozcan como tal. Para eso es necesario que los chaqueños y chaqueñas recorran la provincia, por eso está siempre abierta la invitación a redescubrir la provincia, a poder recorrerla con otros ojos. Muchas veces tenemos chaqueños que nos preguntan sobre el Impenetrable o sobre distintos destinos, sobre Campo el Cielo, y nos dicen, tengo un amigo de otro lugar que me está preguntando y yo todavía no conozco. Entonces a veces el apuro o el compromiso viene por ahí. En lugares como el Impenetrable, el turismo de naturaleza llega para torcer un destino que muchas veces estaba vinculado a la pobreza, y en este caso el turismo de naturaleza muestra de que puede ser la gran herramienta para la conservación por un lado, pero también es una gran herramienta para fortalecer la identidad, para fortalecer el arraigo, para generar orgullo por nuestras culturas y por nuestros modos de vivir en comunidad.